símbolo de respeto, unión e identidad, entonemos los versos del himno nacional argentino. Palabras alusivas a la fecha a cargo de la señora directora del Instituto General Manuel Belgrano, licenciada Adriana Ravera. Señor Intendente Municipal Dr. Jorge Roland, autoridades municipales presentes, autoridades educativas, docentes, público en general. Nuevamente la patria nos convoca para recordar a un ilustre prócer y a su decisión de crear uno de los símbolos que resultó fundamental en la organización primera de la nación, nuestra bandera nacional, el 27 de febrero de 1812. Este año que transitamos nos enfrenta a nuevos desafíos, un año de cambios constantes, lleno de incertidumbre, en gran medida comparable con aquella que existió en los albores de nuestra nacionalidad. Pienso que hoy, contemplándolo con la objetividad que nos da la distancia en el tiempo y con más de una frustración de nuestra patria, de nuestro pueblo, la presencia querida, la memoria del entrañable, del ejemplar don Manuel Belgrano, se agiganta contra el horizonte y cobra una actualidad palpable, tangible. Con su brazo fuerte, desde el fondo de la historia, una vez más nos invita a abocarnos a la construcción de la patria grande, la soñada por él, por San Martín, por Sarmiento, por Moreno. Nos invita a no empequeñecernos por la magnitud de los obstáculos que se oponen, por formidables que estos nos parezcan. Con su ejemplo valiente nos ayuda a ser claros, a entender que el mundo cambia, sin duda, pero muchos principios y valores tienen vigencia eterna y siguen siendo los pilares de todo ser humano. Con su personalidad admirable y su trabajo incansable, nos ha hecho dueños del símbolo patrio de mayor representatividad que puede tener un soberano. Un emblema que nos congrega como parte de una sociedad responsable, actualizar y sostener un compromiso leal con la patria, nuestra patria. Nos propone que apliquemos la capacidad de abrir puertas hacia nuestra tarea como educadores, tan demandantes. Y como tales, tenemos el deber de pensar, de dialogar y elaborar acuerdos, hoy más que nunca, en un marco de respeto y tolerancia, dando lugar a una verdadera convivencia fraterna. A partir de la resignificación de la obra de Manuel Belgrano, es que nos apropiamos de la patria y continuamos construyendo la historia. Acompañados por nuestra bandera argentina, la que nos cobija y nos da la templanza,
necesaria para renovar día a día la labor como ciudadanos activos, para seguir construyendo esta patria, la que nos permite llevar a cabo nuestro rol en cada situación que tengamos que abordar, sobre la que debamos decidir y en consecuencia actuar. Citando sus palabras, como no podía ser de otra manera, trabajaré siempre para mi patria, poniendo voluntad, no incertidumbre, método, no desorden, disciplina, no caos, constancia, no improvisación, firmeza, no blandura, magnanimidad, no condescendencia. Sintámonos argentinos. Seamos dignos de estos colores, que nuestro compromiso sea conciencia para que al caminar cotidiano lo acompañe la sensación de orgullo, de compromiso y del servicio cumplido. Ojalá que así sea. Gracias, General Manuel Belgrano. Con gran honor nuestro instituto lleva desde hace 64 años tu nombre. ¡Viva la bandera y viva la patria! Muchas gracias. Nuestro espíritu y nuestro corazón deben vestirse de celeste y blanco hoy y siempre. Hagamos de nuestra patria un lugar de futuro, trabajando solidariamente por el respeto, el diálogo y la tolerancia. Los invitamos a entonar las estrofas de la marcha a mi bandera. Felicidades a todos los padres en su día y que tengan un bendecido domingo.